tenemos respuesta. Después de 9 años de litigios legales por la muerte de su pequeña hija Florencia, del año 2009, Daniela Campos logró que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara este viernes que el pediatra tratante pagara 60 millones de pesos de indemnización. El fallo calificó su conducta como negligente, pero el proceso aún no termina y podría ser apelado en la Corte Suprema. Han pasado 9 años de la muerte de Florencia, la primera hija de la modelo Daniela Campos. Con solo 10 días de vida falleció en la clínica Las Condes. En un principio se informó que la causa de muerte fue por problemas respiratorios. Daniela inició un proceso legal en contra del equipo médico. Denunció negligencia en tribunales. Esto no ha sido fácil, sobre todo para una mamá que tiene que revivir día a día el dolor, que eso significa recordar cada segundo, cada instante, repetir la historia miles de veces, hacer peritajes médicos. Ha sido tan doloroso este proceso, tan doloroso, que yo no se lo deseo a nadie. Proceso legal que tras varios años de litigio y un revés para la modelo el año 2016, cuando el 11 Juzgado Civil de Santiago resolvió desestimar todas las acusaciones en contra de la clínica y el pediatra tratante. Hoy toma otro rumbo. Este viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó un polémico fallo. Ordenó al pediatra pagar una indemnización de 60 millones de pesos por conducta negligente. La primera reacción, me puse a llorar mucho, lloré la emoción. Yo no te puedo decir de alegría, pero sí de la emoción. Yo creo que la cantidad de años que han pasado en esta lucha, han sido 9, es una sensación súper extraña. A ver, yo no creo que aquí vayan a haber en ningún caso ganadores. Según el fallo, en las circunstancias de la muerte de Florencia se configuran incumplimientos contractuales, todos derivados de un errado diagnóstico, omitiendo la realización de exámenes respiratorios, incurriendo en una conducta negligente del pediatra Mauricio Pinto, una figura que según los expertos es muy difícil de demostrar ante el tribunal. La negligencia médica se produce cuando un médico comete un error en un procedimiento médico, es decir, se aparta del procedimiento que ha establecido la ciencia médica, causándole una lesión al paciente. Que me demoré 3 años recién de saber la verdadera causa de muerte de mi hija. Mi hija falleció de una hipertensión pulmonar primaria al recién nacido, que no fue diagnosticada y no fue tratada. El doctor declinó referirse al fallo, pues el proceso legal sigue en curso. Ante esa sentencia de la Corte de Apelaciones, el abogado, el médico, lo que puede hacer es recurrir ante la excelentísima Corte Suprema. Yo quiero ser muy cautelosa, yo quiero ser muy humilde recibiendo esto porque todavía estamos en medio de una batalla, o sea, aún queda la Corte Suprema. Instancia final que determinará si existe responsabilidad civil del médico. Daniela Campos también insistirá en buscar una sanción en contra de Clínica Las Condes.